Hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de día miércoles aquí en Berry Beauty. Por fin les puedo hacer este video y podemos conversar un poquito acerca de mi nueva rutina skincare que estoy súper, súper contenta. La verdad es que ha sido todo un proceso esto del skincare porque yo tengo la piel sensible, así que los productos que debía ocupar en mi piel son súper caros. Me costó encontrar algo que realmente estuviera un poquito más accesible a mi bolsillo. Accesible, digo, como entre comillas, porque igual es medio carito. Les quería comentar hoy día cuál ha sido mi nueva rutina skincare. La verdad es que esto yo lo vengo haciendo. Me agregaron un bracket más en la última muela, acá. Entonces, mi mejilla lo reconoce como algo nuevo, un agente extraño. Y tengo un acá adentro de la mejilla, tengo como así una pelota y cada vez que hablo se me engancha arriba del bracket y es horrible, horrible, horrible porque tengo como que hacer así para sacarlo, como inflar la boca para sacarlo de ahí y poder hablar normal sin que se vuelva a meter ahí. Terrible. Quería comentarles qué es lo que estaba haciendo. La verdad es que yo empecé a cuidarme la carita cuando empecé con esto del canal, como hace un año atrás. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo empecé? Oh, me estoy mordiendo a cada rato. Amor, me trae una cerita, porfa. Ya, creo que ahí debería andar mejor. Como les iba contando, yo esto lo vengo haciendo ya hace un año atrás. Empecé primero, solamente me colocaba tónico. Empecé con uno de chirimoya que me gustó mucho. Era un poco pegajoso, pero me ayudó bastante y me quitó bastante las manchitas igual. Y era súper barato. Como 3 mil pesos por ahí. Si lo ven, cómprenlo. Si están empezando, recién empezando, les va a gustar. El de chirimoya y después me colocaba mi cremita hidratante y después el protector y listo, sería. Y resulta que a medida que me fui empezando a maquillar, porque antes yo no me colocaba base, y después cuando yo me fui colocando base y más cosas en la cara, rubor y todo eso, me fui dando cuenta de que mi piel se fue secando. Tanto a un punto de que empezó como a escamarse. Y yo dije, ok, necesito comprar algo más y si estoy en esto del mundo beauty tengo que empezar a hacer mi rutina completa. Ustedes me preguntarán, ¿fuiste al dermatólogo? Sí, fui al dermatólogo hace mucho tiempo y me dijo que, claro, yo tenía piel sensible y lo más probable es que sea, bueno, piel mixta y lo más probable es que tenga como tendencia a la piel seca por ser sensible a mis mejillas. Ya, entonces yo con ese antecedente yo dije, ok, voy a buscar algo que le ayude a mi carita. Empecé con el tónico y todo eso y después ya quise probar algo más porque ya la tenía muy reseca. ¿Qué hábitos cambié? Fue tomar mucha agua. Ya más, o sea, lo normal, pero más de lo que ya tomaba poca agua, ahora ando con una botella con agua para todos lados. ¿Qué más cambié? La alimentación obviamente cambió por el tema de los brackets, ya como un poquito menos de chatarra, pero sigo comiendo chatarra, en serio, pero ya un poquito menos. Entonces, ¿qué fui agregando? Empecé a cambiar mi rutina y cuando se me acabó el tónico, ese de chirimoya me compré uno de agua de rosas, pero el de agua de rosas como que no me gustó mucho. O sea, si bien me calmaba la piel, no sentía que hiciera como grande, un gran cambio ni nada de eso. Lo ocupé como un mes, 2 meses, se me acabó porque era un pote chiquitito. Así que yo dije, no, quiero algo que me haga, que sea muy efectivo y aquí entró Socovox. Ustedes vieron que hice el video en diciembre, creo que a principios de diciembre. Y yo dije, vamos a esperar un mes y medio, 2 meses para comentarles qué tal. Llevo un mes y medio aprox, van a ser 2 meses quizás. Y mi piel ha cambiado, chiquillas, un montón. Esto es lo que quería comentarles, que ha cambiado tanto, tanto, tanto. Yo no sé si es una mezcla de todos los productos que les voy a mostrar ahora y que me voy a hacer la rutina ahora, porque no lo he hecho. Me levanté y quise hacerlo con ustedes al tiro. Entonces, mi piel ya no está seca, o sea, yo cuando, bueno, son varias cosas que cambié, yo les había comentado también a ustedes en el video de cosas que hacían en el maquillaje y antes no, o sea, antes sí y ahora no. La ducha, me lavarme con agüita tibia, agua helada y no agua caliente, la piel me ha cambiado un montón, ya no la tengo seca, de hecho, ahora no tengo absolutamente nada en mi cara, así es mi carita natural. No la siento para nada reseca, de hecho la siento hasta normal, o sea. Obviamente esto de aquí siempre lo tengo un poquito graso, sobre todo acá en la frente. Mi piel es mixta, pero las mejillas están normal. Yo antes cuando me empecé a colocar este tónico y los otros tónicos se me chupaban al tiro así y como que en un segundo así. Y ahora me coloco el tónico y tengo que usar tan poco y me sirve para toda la cara porque siento que se resbala el tónico en mi cara como que
No se chupa, como que ya no es como antes que era como rápido, no, ahora es como, hey, está tardando más de lo normal y como que se resbala y es súper rico. Y también ocupo poquito, ya no ocupo tanto. Este es, lo compré en Socobox. Este Istri, la marca Istri, es tónico con aloe vera, si no me equivoco. Creo que sí, aloe vera, y se calma tu piel y todo eso. Y obviamente todo esto son, yo lo aplico con la manito, lo pudieron ver en el video de la Gise. Y voy a ocupar poquito, muy poquito. Y todo esto yo lo hago todas las mañanas. Todas las mañanas, y con ese poquito les juro que me alcanza para toda mi carita. De hecho, ni siquiera me queda la piel como roja después de... Oye, es tan refrescante también. Es carito. Yo abajo en la descripción les voy a dejar el link de las cosas que compré y el precio. Son caritos, pero son buenos y duran harto. O sea, este yo lo compré en a principio de diciembre y va hasta acá. Y yo lo ocupo bastante. O sea, yo de verdad he sido súper constante en la mañana al levantarme, después de ducharme en la mañana. Y después en la noche un poquito cuando me saco todo el maquillaje. Este, yo ya me hice la limpieza de mi carita en la mañana cuando voy al baño. Un jaboncito, después me lavo el pelo, etc. Y después, para restaurar un poquito el pH de mi carita, empezamos con el tónico. Ya, ese sería como el primer paso. Y una vez que se absorbe bien, a veces, no siempre, a veces, cuando quiero como que mi piel esté un poquito más luminosa, ocupo esta esencia. También la compré en Socobox. La compré la mini, esta vale como 3 mil pesos. Y la grande vale como 33 mil pesos. Ya, es súper cara. Y esta esencia, por eso también la ocupo a veces, porque cara y no creo que se me acabe. Pero es para darle más hidratación a la carita y darle un poquito de luminosidad. Hago así mis manitos. Obviamente tengo las manos limpias, creo que me puse mucho. Y a veces me pongo hasta en los codos, que también los tengo como súper reseco y me ayudaba mucho. Ya, este tiene esta esencia. Se las voy a leer al tiro lo que tiene, porque yo dije, ok, sé que me hidrata, pero creo que tiene algo más. Y como estaba en inglés, no caché mucho. Pero aquí está, en Socobox. El grande vale 32.900. Dice que tiene jugo de savia de abedul. Calma tu piel. Tiene extracto de arroz que aporta luminosidad. Es un producto cruelty free, todo esto es cruelty free, pero es súper rico. De verdad que deja la piel como, ven, súper, súper luminosa. A mí este producto me encanta. Antes que se absorba completamente, sigo con el serum. En este caso es el Mineral 89, que viene con ácido hialurónico. Y este es el que yo estaba ocupando bastante tiempo también. Y como dijo la Gise, que tiene que estar como un poquito húmedo todavía para que... Y voy a... Ahí nomás. Para que se absorba mucho mejor. Si no han visto el videito que hice con la Gise, vayan a verlo. Entonces, este yo me lo coloco acá. Y esto es lo que hago todas las mañanitas. Y ahí dejo que se absorba un poquito nuevamente. Pero hasta el momento que yo ya siento que mi carita está muchísimo más luminosa, pueden ver. De hecho, ahora estoy grabando solamente con la luz de la ventana y el aro de luz, pero este aro de luz, si lo apago, no hay diferencia porque, o sea, lo puse para que no estuviera tan oscuro, pero tampoco puse los focos, porque ¿qué pasa? Que con tanta luz de focos y todo, mi piel va a brillar aún más. Entonces apagué todo para que vean que el brillito que deja es sumamente natural, o sea, es brillito de la carita, ¿ya? Una vez que se absorbe muy bien el serum, ya voy a ir con el contorno de ojitos, que esto ya está muriendo, se los vengo diciendo hace rato. Pero yo por fiar no, y tampoco he ido a la farmacia a comprar otro. Tengo este de acá, luego con los deditos de acá. Con un poquito me alcanza para los dos ojos. Y empiezo a colocar a toquecitos aquí en las ojeritas. Esto lo hago todas las mañanas, les repito. Y en la noche a veces, no siempre. Y en la mañana hay días que no lo hago porque, les soy sincera, Porque se me pierde el contorno. Soy tan desordenada que lo ocupo y lo dejo en cualquier lado y después se me olvida dónde lo dejé. Se me olvida y tengo que buscarlo y hay días en que no lo encuentro y que después cuando me voy a empezar a maquillar,
o voy a grabar, digo, aquí está. Y estaba en el cajón de los cosméticos o estaba en mi cosmetiquero. Y sé que yo lo busco, pero cuando lo busco no lo encuentro. Me acuerdo de las mamás cuando te dicen, ¿qué te hago si yo lo encuentro? Okay, ya lo tengo bastante y ahí dejo que se absorba. Este se demora en absorber un poquito más porque, les repito, mi piel cambió un poquito, entonces los productos ya no se están absorbiendo rápido, rápido. Ahora como que ya dejan un poquito. Y me gusta mucho porque ya mi piel, aparte de ser sensible y que yo soy rojita de chiquitita, de genética, mis cachetes rojos, los calma bastante. Baja bastante lo rojito de mis cachetitos, así que estoy súper, súper contenta. Ahora vamos a seguir con la cremita. Ocupo yo esta cremita de Vichy, es la Aqualia Thermal. Viene junto, es como, ven, es de la línea de este, ¿ya? Así que ahí como que se van complementando también, yo creo que eso ha ayudado bastante. Esta cremita es especial para piel seca, ¿ya? Y me ha hecho, mis niñas, me ha hecho súper, súper bien. De hecho, ya me queda poquito, casi nada. Es de una textura muy espesa, muy espesa. Así que, o sea, yo cuando lo saqué, yo dije, ¿qué es esto? Ya que, ¿por qué es tan dura? Nunca lo había, o sea, ¿por qué es tan espesa? Nunca había tenido cremitas así. Y por Dios que me ha hecho bien. Voy a colocarme un poquito acá. Me ha hecho tan bien la crema, es tan rica. Una vez que uno ya se la aplica en la carita, obviamente está esa sensación densa. Pero si tienes la piel seca, te va a ayudar. Si tienes la piel grasa, obviamente compra la que sea para piel grasa, porque de esa línea de Vichy hay para todo tipo de piel. Esta era de piel seca a seca, así. Hay una ahora que, viendo bien, había una que era de piel seca a normal. Capaz que me compré esa ahora porque mi piel ha cambiado y estoy contenta y quería comentárselo a ustedes. ¿Qué decirles cuánto costó esa cremita? Igual costó más o menos carita. La voy a buscar y le voy a dejar los precios acá abajito. Pero ¿saben qué? Si son caras, duran harto. Esta cremita la tengo, podrán ser 4 meses. Y recién se me está empezando, y eso, se me está empezando a acabar, yo creo que tiene más un mes más. Pero duran bastante, 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 chiquillas, así que el gasto se hace una sola vez y es para tu carita. Y a mí me ha hecho perfect, perfect. Y esa la uso solamente en las mañanas, no la uso en la noche porque siento que es muy densa para dormir con ella. Por eso, solo por eso, porque no me gusta que toque la almohada, se demora en absorber, entonces la uso solamente en las mañanitas cuando ya voy a hacer las cositas de la casa. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Es la parte del bloqueador. Yo ocupo esta cremita con bloqueador de Cicatricure, porque ya me queda muy poquito también. Pero ¿qué pasa? Que si salgo, obviamente voy a ocupar, en vez de esta crema, ocupo esta que es crema con bloqueador. O a veces ocupo esta, como la hago en la mañana, y después de repente me dicen, no sé, pues tengo que ir, no sé, al banco, al súper o cualquier cosa, y tengo que salir, ya me tengo que colocar esta una hora antes de salir. Ya, así que así voy cambiando, po. Y si, o por ejemplo, hoy día voy a estar en la casa, me quedo solamente con la cremita, y no es que a mi departamento le llegue el sol, para nada. Esto es lo máximo de sol que le llega. Yo desde las, no sé, 11 en adelante, mi departamento es oscuro. Es oscuridad pura. De hecho, les grabaría para allá cómo está de oscuro, pero se van a desnivelar los colores. Lo que también hago es colocarme aquí en los brazos, de esta cremita en los brazos y acá en el pecho. Y perfecto, me protege de los rayos del sol. Así que ese es toda mi rutina skincare que he hecho ahora. Ya llevo esto full haciéndolo 1 mes y medio y mi piel ha cambiado un montón. Cuidándome la piel desde antes, ay, llevo ya como un año. Eso, chiquillas, espero que les haya gustado el videito de hoy. Eran los productos que quería comentarles que yo llevo ocupando ya un tiempo y que estoy muy muy feliz. Los de Socobox lo vengo ocupando desde que me llegó Socobox. Y esto, esto y esto, y esto lo vengo usando hace bastante tiempo, como hace 4 meses, 5 meses, 6 meses, por ahí, bastante tiempo esto. Y lo de Socox desde diciembre. Pero esto me ha hecho muy bien.
mi cara también ha cambiado por el tema de cómo me desmaquillo. Ya uso un jaboncito, doble limpieza, luego me aplico el tónico y duermo con la cara tan tan suavecita que me encanta. Así que eso también se los voy a querer compartir, pero va a quedar para otro video. Ojalá les haya gustado este y déjenme en los comentarios cuál es su rutina skincare y cuál ha sido el producto que ha cambiado su piel y esas cositas. Un besito enorme, nos vemos en otro video, chao chao.